Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a un curso más desde CDCAP Guatemala. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo poder realizar nuestro pan tradicional, pan francés guatemalteco. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y muchas gracias por estar presentes nuevamente a nuestro tercer live del año 2021. ¿Verdad? Así que, pues, atrás de cámara se encuentra mi compañero Oscar Corado. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Buenos días, Amner, ¿qué tal? Muchas gracias a todas esas personas que nos siguen sintonizando, como bien lo decía Amner, nuestro tercer live del año, y vamos por más, ¿verdad, Amner? Así gracias es. Gracias a todos ustedes que nos siguen sintonizando, gracias a ustedes estamos aquí, y bueno, un curso muy pedido, un curso muy especial. Yo creo que es una de las bases principales para iniciar la panadería, para todas esas personas que tienen ese entusiasmo de arrancar a hacer pan, de tener un negocio de panadería. Yo creo que este es uno de los cursos más importantes que deben de tomar, ¿verdad, Amna? Efectivamente, así es. Y bueno, pues muchas personas han, a lo largo del año pasado, 2020, pues lamentablemente se nos vino la pandemia y muchas personas se han quedado sin trabajo, se han quedado sin labores. Entonces buscan la manera de poder emprender algún tipo de negocio y qué mejor que sea este como lo es la panadería, ¿verdad? Así que es por ello que hemos tomado la decisión de enseñarles a ustedes hoy, empezando 2021, a poder trabajar todos estos productos más populares en la región de Guatemala, ¿verdad? El día de mañana, pues ya Eric Mazariegos nos tiene preparados también un curso más de pan popular. En este caso, él estaría dando el pan dulce popular guatemalteco. Así que, por favor, manténgase siempre conectado al pendiente de nuestras noticias, porque se vienen muchos más productos todavía para que usted pueda aprender y pueda montar ese tan deseado y anhelado negocio de lo que es este negocio tan bendecido como lo es la panadería y la pastelería, ¿verdad? Así que pues, nuevamente bienvenidos a todos. Oscar, ¿me puedes decir cuántas personas están conectadas ahorita en este momento? Sí, hombre, ya tenemos alrededor de 185 personas y esperamos que sean más personas, ¿verdad? Recordemos que podemos hacer más grande esta comunidad si nos apoyan compartiendo estos live y también etiquetando a sus amigos, a sus familiares, para que vean el proceso de cada producto. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos, Amner, arrancamos con perfecto. con nuestro curso del día de hoy. Claro pan que sí. Francés y pan pirujo, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí. Bueno, no estaría más que nos pudieran ahí confirmar también si se escucha bien, cómo está el audio, por favor, algo muy importante. Si se puede escuchar bien, por favor, hay alguna persona que nos pueda confirmar si efectivamente estamos bien con el audio. Bueno. Vamos a dar por inicio la clase del día de hoy. Entonces ya tenemos acá nuestros ingredientes pesados y los únicos ingredientes que vamos a utilizar son 6 ingredientes. Nuestro ingrediente principal, lo que es la harina dura virgen de Covadonga. Virgen de Covadonga, cabe recalcar que es nuestra marca premium. Es por ello que pues esperamos mucho de esta harina, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperamos? Pues un francés con una muy buena miga, esponjoso, una buena corteza, buen color y lo más importante, que es una harina fuerte con el más alto porcentaje de proteínas en Guatemala. Entonces es por ello que nos puede absorber todavía un poquito más de líquidos, de humedad y tolera bastante lo que es el proceso del amasado para poderle desarrollar el 100% de gluten, ¿verdad? Pero en el transcurso, mientras se vaya desarrollando este curso, pues vamos a ir brindándoles ahí algunos tips. Y antes de empezar el curso también me gustaría compartirles que un poquito de la historia de lo que es el pan francés. El pan francés se origina aproximadamente a finales de los siglos XIX, justamente en el centro histórico en donde hoy se encuentra la Plaza Barrios, ahí en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Pues en ese siglo solía vivir mucha gente de origen francés, ¿verdad? Y pues había una persona, Alexander se llamaba esta persona, no me recuerdo muy bien el apellido, pero pues Alexander era una persona de origen francés, el cual vino e implementó sus mismas recetas de Francia acá en Guatemala, con la única diferencia de que acá hacía 2 bollos y los juntaba. Entonces nos brindaba la forma como de un pan francés, como el día de hoy lo conocemos. Entonces, la demás comunidad guatemalteca, pues, solía decir, vamos por el pan francés, ¿verdad?
pero se referían al pan de Francia, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde se origina el pan francés guatemalteco, y como bien su nombre lo dice, francés, que pues su receta original pues es de Francia, ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿verdad? Todo ha cambiado, tipos de harina, procesos, entonces pues hoy es una receta con grasa, por ejemplo, más enriquecida, con azúcar, con una levadura comercial, pero antes recordemos que pues hace muchos años pues no existía la levadura comercial, entonces la levadura que utilizaban era una levadura criolla. O masa madre, como hoy también la conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un poco de la historia de lo que es el pan francés guatemalteco y su origen que dio inicio allá por los siglos XIX, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar hoy sí inicio a la clase del día de hoy y como bien en todos nuestros cursos, vamos a hacer el proceso de amasado de forma manual. Y luego para poder desarrollar el gluten nos vamos a ayudar con nuestro cilindro refinador, que pues por cuestiones de tiempo, pues no podemos hacer todo el proceso de amasado a mano, el desarrollo de gluten a mano. Pero pues sí, claro que por supuesto se puede también desarrollar este tipo de masa de forma manual también, aplicándole la suficiente fuerza para poder desarrollarle el gluten necesario. Bueno, entonces hoy sí, vamos a arrancar con el curso. Vamos a colocar nuestra harina sobre la mesa de trabajo. Vamos a formar una pileta con la misma. Y al centro de la pileta les voy a decir qué ingredientes vamos a colocar. Bueno, y pues si por ahí tienen algunas dudas, por favor, pueden escribírnoslas. Ahí Óscar está al pendiente de todas estas consultas y con mucho gusto les vamos a resolver. Sí, muy bien, Amner, aquí estamos ya llegando casi a las 300 personas. Y recuerden, ahí manden todas sus dudas o todas sus preguntas y nosotros con mucho gusto se las vamos a responder. Okay. Ya tenemos una pregunta, Amner. Nos preguntan cuál sería la modificación de levadura, bueno, en el peso de levadura si utilizamos una levadura instantánea o seca, ¿verdad? Ok, una levadura seca instantánea pues es mucho más fuerte que una levadura fresca. Muchos panaderos hoy en día lo que hacen es de que el peso de la levadura fresca lo dividen dentro de dos o de tres y el resultado pues es la cantidad de levadura seca instantánea que vamos a estar utilizando en nuestra receta, ¿verdad? Entonces puede hacer lo mismo usted, puede dividir dentro de tres o dentro de dos partes la cantidad de levadura fresca. Y el resultado puede utilizar de levadura seca instantánea. Así es, Ander. Para todas esas personas que nos están preguntando por la receta, ya la receta fue posteada el día de ayer en nuestro muro de Facebook. De igual manera, la vamos a retomar ya cuando esté en el proceso de amasado, Ander. Así es, por supuesto. Bueno, al centro de nuestra pileta coloqué todos los demás ingredientes: levadura, sal, azúcar y manteca. Esto lo vamos a disolver bien con la yema de nuestros dedos hasta que se disuelvan completamente los granos de azúcar y de la sal, que es lo más importante. Así es, Amner. Amner, hoy vamos a elaborar el pan francés a mano, ¿verdad? Si tuviéramos ya sea un cilindro, refinador, una amasadora, ¿cuál sería el proceso? Así es. Bueno, ahorita el proceso de amasado lo vamos a hacer manual. Si en el caso de usted tuviera una olla amasadora, sería de la misma forma, solo que ahí dejamos la harina hasta de último, colocamos todos los demás ingredientes en nuestra olla amasadora, disolvemos bien hasta que se disuelvan los grumos de azúcar y de la sal, y posteriormente podemos colocar toda la harina y empezar el proceso de amasado. Ahora, si tiene un cilindro refinador, pues en este caso sí, el amasado tiene que ser a mano. Y después para poder desarrollar el gluten o el refinado, como bien lo conocemos, lo podemos hacer en esta máquina, el cilindro refinador, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así es. Abre, nos preguntan, ¿lo podemos hacer en una KitchenAid? Bueno, si va a ser cantidades pequeñas, sí, recordemos que una batidora es específicamente para el área de pastelería. Ahí Oscar nos ha hecho las recomendaciones y si va a ser un tipo de masa como este tipo de pan francés, lo recomendable es que haga, pero unas, ¿qué le digo? Tal vez 1 libra o 2 libras de harina como máximo, utilizando el gancho.
Sí, así es, hombre. Recordemos que bien lo dice el nombre, ¿verdad? Una batidora sirve para batidos, para cremas, para betunes y Así no es. tiene la suficiente fuerza para hacer una masa dura o una masa blanca. En este caso sí recomendamos que sea hecha, ya sea si tiene una amasadora o un cilindro en estos dos equipos o si no a mano. O si no, En a la forma manual. batidora sí recomendamos en una KitchenAid de alrededor de 7.5 litros. La pueden hacer, pero no exageran, no subiendo más de las 2 libras, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, ya disolví todos los ingredientes del centro de mi pileta y voy a pasar entonces a integrar nuestra harina poco a poco del centro hacia afuera. Vamos a ir incorporándola con mucho cuidado para que no se nos rompa nuestra pileta y se puedan salir los líquidos. En un momento les voy a mostrar cómo va nuestro pan francés que hicimos hace un par de horitas. Ya ahorita se encuentra en proceso de fermentación. Esto lo hacemos para que usted pueda visualizar cómo es el proceso de horneado, cómo es que se fermenta y poder hacer todas estas comparaciones, ¿verdad? Así Tratamos la es. manera de que usted no se quede con ninguna duda en los cursos y es por eso que hacemos panito antes de iniciar el curso. Así es, Amner. Hoy estamos trabajando una receta de pan francés directo, ¿verdad, Amner? Sí, este es un proceso directo. Así, Esta es bueno. una receta de pan francés con proceso directo. Cabe resaltar que hay varios procesos. Los panaderos hoy en día han modificado algunos procesos. Existe el proceso directo, que es este. Existe el proceso de bastón, el cual consiste en darle un reposo a la masa antes de pasar al proceso de desarrollo de gluten. Este tiempo es dependiendo de la cantidad de la levadura que vamos a estar utilizando también. Algunos panaderos le dan aproximadamente 1 o 2 horas de reposo antes de desarrollar el gluten. Algunas otras personas lo que hacen es que hacen una esponja unas 2, 3 horas antes de elaborar la receta. Y ya pues después cuando ya ha fermentado lo suficiente nuestra masa esponja, pues ya hacen el pan francés y lo hacen de esta misma forma, de forma directa. Así es, Amir. Recordemos que estamos elaborando un pan francés de una forma directa. Entonces vamos a recapitular el proceso de la masa. Vamos a colocar nuestra harina en la mesa. Vamos a hacer una pileta. Dentro de la pileta vamos a colocar el agua, ¿sí? Posteriormente a eso vamos a agregar la sal, el azúcar y vamos a disolver completamente estos granos de sal y azúcar. Después de esto, vamos a agregar nuestra levadura y por último nuestra manteca. Cuando ya tengamos estos ingredientes en de líquido, vamos a empezar a incorporar la harina y a empezar a amasar como lo está haciendo Amner en este momento para formar nuestra masa. Así es. Entonces, en lo que Amner hace un poco de amasado, vamos a pasar a nuestra receta. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a nuestra receta. Vamos a De igual manera, la receta ya se encuentra en nuestra página de Facebook, en nuestro muro, donde ustedes la pueden encontrar. Ok, nuestra receta de hoy es nuestro pan francés y pirujo. Para esto vamos a necesitar harina dura, virgen de covadonga, un 100%, que me equivale a 3 libras. Estamos trabajando una formulación de 3 libras. Agua, un 60%, que me equivale a 1 libra con 12 onzas. Sal, un 2%, que me equivale a 0.96 de onza. Y azúcar, de igual manera, un 2%, que me equivale a 0.96 de onza. Manteca vegetal, un 3%, que me equivale a 1 onza con 0.44, y levadura fresca, de igual manera, 3%, que me equivale a 1 onza punto 44. ¿Ok? De igual manera, como ya les hemos repetido, nuestra receta está posteada en el muro de Facebook, donde la pueden encontrar. Y si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí a la orden. Así es, Oscar. Bueno, muchas gracias. Aquí ya formé nuestra masa. ¿Sí?
Ya tenemos formada nuestra masa. Ahora lo único que tenemos que hacer es desarrollar el gluten de la misma. Si lo vamos a hacer de forma manual, voy a amasar un minuto, solo para hacerles un ejemplo, ya que pues por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo completo. Pero si va a desarrollar el gluten de forma manual, el proceso puede ser el siguiente. Vamos a aplicar el amasado, como más lo conocemos, el más común, el de forma de lavado de ropa, que es agarrar nuestra masa y con esta parte de nuestra mano ejercer fuerza para abajo y hacer esto, ¿sí? De esta forma, vean, como que estuviéramos lavando ropa. Es algo cansadito, porque realmente es una masa dura. Armin nos pregunta, Juan Carlos Pereira, nos pregunta, ¿cuál es la ventaja y desventaja de hacer un proceso directo y un proceso con reposo? Bueno, el proceso con reposo definitivamente nos va a salir un poco mejor el pan francés. ¿Por qué? Porque vamos a ganar tiempo de fermentación. Recordemos que cuando le damos tiempos de descanso a las masas, se ejerce una fermentación, es decir, nuestra levadura empieza a generar gas carbónico, y ese gas carbónico lo que hace es que intensifica mucho más los sabores de mi masa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuáles son las mejoras que vamos a obtener en una masa de pan francés utilizando una esponja o utilizando el proceso de bastón, que es tiempo de fermentación? Bueno, vamos a tener una mejor miga, una miga más blanca, vamos a tener un mejor color, ¿sí? Nuestro pan va a ser más esponjoso. Y lo más importante es de que va a tener un sabor mucho más agradable todavía, ¿verdad? Entonces, esas son las ventajas que me puede brindar el proceso de bastón o el proceso de utilización de algún prefermento. En este caso podría ser la masa esponja. Muy bien, Amner. Amner, ¿nos puede repetir la cantidad necesaria de levadura instantánea, por favor? Claro, bueno, en este caso estamos utilizando 1.44 onzas de levadura fresca, es decir, como una onza y media más o menos. En el caso que usted quiera utilizar levadura seca instantánea, este peso de levadura fresca, que es 1.44, lo debe dividir dentro de 3, y el resultado es lo que yo tengo que utilizar de levadura seca instantánea. ¿Por qué razón? Porque la levadura seca instantánea es una levadura deshidratada. Eso quiere decir que no posee porcentajes de humedad, lo cual me puede hacer que mi levadura tenga peso, ¿verdad? Al contrario, la levadura fresca pues tiene un porcentaje alto de humedad, estamos hablando de un 70% aproximadamente. Eso nos da peso en la levadura, ¿verdad? Entonces, es por ello que nuestra levadura seca instantánea posee mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque es una levadura que no posee humedad. Ok, Arne nos preguntan, aquí tienen una duda, ¿qué pasa cuando colocamos la levadura cerca de la sal o junto con la sal? ¿Nos puedes explicar, Amner? Lo que sucede es de que la sal lo que hace es de que contrarresta el trabajo de la levadura, es decir, retrasa toda esa fermentación que la levadura pueda ejercer en nuestra masa, ¿verdad? Entonces, es por eso que es muy importante que, bueno, o ponemos la levadura lejitos de la sal y empezamos a disolver todo, o bien dejamos la levadura hasta de último cuando ya los granos de sal se hayan disuelto, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que sucede. Vamos a ponerle un ejemplo. En el caso del azúcar, el azúcar es el alimento de la levadura. En el caso de la sal, es todo lo contrario. La sal contrarresta toda la efectividad que me va a dar mi levadura en la masa. Muy bien, Amner. Amner, otra pregunta. Aquí tienen una duda varias personas. ¿Qué diferencia en proceso hay entre una masa directa y una masa con reposo? Ok, la diferencia son los tiempos, definitivamente. Ahorita en este momento integramos todos los ingredientes, ya tenemos nuestra masa, vamos a desarrollar el gluten y vamos a pasar de una vez a lo que es la producción de nuestro pan francés. En el caso de darle reposo a la masa, pues definitivamente en este momento, por ejemplo, que ya tenemos nuestra masa sin haber sido desarrollado el gluten, la dejamos ahí, la tapamos bien y le damos un tiempo aproximado de 1 hora hasta 2 horas de reposo. Eso es lo que nos va a dar los beneficios que les había comentado anteriormente. Mejor miga, más esponjosidad, más sabor, ¿sí?
mejor corteza, pero pues ahorita no lo podemos hacer por cuestiones del tiempo, ¿verdad? Pero pueden hacerlo, pueden practicarlo en sus casas, dejan la masa así como está ahorita en este momento, solo amasada, la dejan reposar por una hora o dos horas, y luego pues ya pasamos al proceso del desarrollo de gluten, y ya de una vez empezamos a formar nuestras bolitas, a hacer nuestros franceses. Luego dejamos la fermentación por último, que es hasta que duplique su tamaño, y por último entraría al proceso de horneo, ¿verdad? Bueno, vamos a desarrollar nuestro gluten con la ayuda de nuestro cilindro refinador. Vamos a colocar un poquito de manteca vegetal antes sobre nuestra mesa. Ah, pero antes les voy a enseñar cómo va mi francesito, que ya se encuentra fermentado. Vean, acá tenemos el francesito, ya ha duplicado casi el 100% de su tamaño original. Eso quiere decir que ya en unos minutos se va para el horno. Ok, bueno, vamos entonces a desarrollar nuestra masa con nuestro cilindro. Vamos a hacer aproximadamente como 20 pasadas. Ya nuestra masa está desarrollada, solo les voy a mostrar el desarrollo de nuestro gluten. Vean, ahí podemos ver esa red que se formó, que prácticamente se me ven los dedos, vean. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Bueno, ¿qué me ibas a decir, Oscar? Hombre, nos preguntan, ¿cuánto tiempo de amasado podríamos darle a nuestra masa si no tuviéramos ningún equipo de estos, ni cilindro ni amasadora? Ok, el amasado que les mostré, que es de forma como que estuviéramos lavando ropa, tendríamos que hacer ese proceso aproximadamente de 10 hasta 15 minutos. Algo muy importante es de que tenemos que ejercer mucha fuerza para que esa fuerza nos haga desarrollar el gluten de la masa. Si únicamente lo que vamos a hacer es acariciar la masa, solo la vamos a sobar y todo, lo que vamos a hacer es de que vamos a calentar demasiado nuestra masa, vamos a activar la levadura va a empezar a trabajar mucho antes de tiempo y vamos a obtener un producto de baja calidad, ¿verdad? De baja calidad me refiero a que no va a crecer demasiado, nos va a salir muy pequeño, ¿verdad? Y posiblemente pues nos vaya a salir el suelo colapsado, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Bueno, Oscar, vamos a pasar entonces al proceso de boleado. Dividido y boleado. Andre, nos preguntan, ¿por qué nos colocamos manteca a la hora de estirar nuestra red de gluten? Ok, la manteca nos sirve para que no se nos pegue en nuestras manos y esa grasa lo que haga es que vaya deslizando bien la masa y así poder verificar si efectivamente se ha desarrollado el gluten. Si lo hacemos sin grasa, lo que vamos a hacer es que la vamos a romper y no vamos a poder verificar realmente si desarrollamos el gluten como debería de ser. Bueno, vamos a pasar al proceso del pesado. Voy a hacer mis piezas. Sí, para todas estas personas que nos están pidiendo un curso de prefermentos o masas madres o esponjas, estamos tomando en cuenta todas sus necesidades. Nosotros estamos preparando ya muchos cursos a base de todos sus comentarios de los cursos que piden.
y vamos tomándolos en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, claro, por supuesto que vamos a tomar en cuenta todo eso, porque realmente es muy importante aprender este tipo de procesos, ¿verdad? Bueno, en este momento estoy boleando mis franceses y mis pirujitos. Yo los estoy haciendo de 1.25 onzas de peso. Ya más adelante vamos a poder ver el costo de cada unidad. Sí, eso. Para que ustedes se den cuenta que esta masa es muy económica, ¿verdad? Abner, ¿nos podría repetir cómo sería el proceso completamente a mano? Hay mucha gente que no tiene este tipo de maquinaria y les gustaría que si les podés repetir cómo podemos hacer el proceso a mano completamente. Ok, el proceso a mano completamente sería el siguiente. Formamos nuestra pileta, colocamos nuestros ingredientes al centro de la misma, disolvemos bien todos, empezamos a incorporar lo que es la harina y formamos una masa. Ya cuando tengamos formada nuestra masa, empezamos con el proceso de amasado o el desarrollado de gluten de forma como que si estuviéramos lavando ropa. ¿Cómo es eso? Venimos, agarramos nuestra masa, la agarramos así y empezamos a ejercer fuerza para abajo y hacemos esto. Bueno, hacemos esto, ¿vean? Solo así. Aplicándole suficiente fuerza para que esa fuerza nos ayude a desarrollar el gluten. Vamos a hacer ese proceso de lavado de ropa por un tiempo estimado de 10 minutos hasta 15 minutos. Eventualmente vamos a hacer lo que hice cuando terminé de cilindrar mi masa. Agarramos un poco de manteca, nos la pasamos por la mano, agarramos nuestra masa y empezamos a estirar. Si ya se está estirando y vemos que se ven casi que nuestros dedos del otro lado, eso quiere decir que ya el gluten ha sido desarrollado. Muchísimas gracias a todas estas personas que nos están apoyando a responder también esas preguntas. Y gracias, mira, ya tenemos alrededor de 430 personas que nos están sintonizando. Nos gustaría saber desde dónde nos ven, si están en su panadería o cómo se llama su negocio. Y así les mandamos saludos, ¿de acuerdo? Ok, bueno, aquí hay un punto muy importante que quiero decirles, Oscar. Y es que muchas personas vienen y hacen esto. Agarran la pieza y nada más medio lo redondea y la dejan así, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar algo muy importante. ¿Por qué razón es que se redondean las piezas primero? Todo buen pan o todo pan bien hecho o estéticamente bien elaborado empieza por un buen redondeado, ¿verdad? Si nuestros franceses están bien redondeados, lo que va a hacer es de que, por ejemplo, en esta bolita, nosotros redondeamos y pues ya quedó totalmente lisa de este lado. ¿Qué es lo que hice? Fue que cerré la bolita en el proceso de redondeado, la sellé, y eso me va a ayudar a que cuando la levadura empiece a producir gas carbónico, no se me salga. Eso quiere decir que mi bolita va a empezar a crecer de una forma uniforme. Y en el momento que yo vaya a realizar el pan francés, pues va a salir bastante bien, ¿verdad? Al contrario, si yo dejo únicamente mis piezas así, esa pieza no tiene forma, no tiene una capa que vaya a encerrar ese gas carbónico que produce mi levadura. Y es por ello que pues se puede salir por acá abajo, por los lados, ¿verdad? Entonces ya no vamos a obtener un buen producto. Así es. Entonces, bueno, vamos a mandar unos saludos, Amner. Saludos para Dandy de León desde Costa Rica, para Sandra Cotzajay, para también Margarita Carranza de Zona 18, para Liz Cuá, para Natalie Sarceño de Zona 21, para Mirna Porras desde Richmond, Virginia. Excelente. Saludos para Wendy Hernández desde Zona 7, Caminal Cuyo 1. También para Lorenza González desde Trinidad y Tobago, Amner. Excelente, un fuerte abrazo hasta Trinidad y Tobago y todas esas personas que nos ven de otros países, ¿verdad? Mari Estrada desde Estados Unidos. Excelente. Para Roxy Pérez desde Chimaltenango, Pastelería Roxy. Un saludo a Pastelería Roxy. Ana María Sánchez
desde Huehuetenango, desde su emprendimiento. Excelente. Ingrid García, zona 21, Bellos Horizontes. También para Dalila Aguirre, desde Amatitlán. También para Diana Pais, desde Sanarate Progreso. Para Claudia López, desde Houston, Texas. Tenemos varios saludos, Amner. Varios saludos, varias personas que nos están sintonizando. Flor de María Cáceres, desde zona 16. Auris Donis, también. Leti Sánchez. Para Yoli de Álvarez. Para Susana de Rivas. Leticia Juárez. Lilia Reyes. Maribel Castro. Eva Venegas. Floridal Mayoc. Mechito Marroquín. Toñito Mendizábal. Juan Álvarez. Tita Quijada. Candy Maldonado. Para Irma Arriaza, desde zona 15. Lourdes Vélez, desde zona 7, periférico. María Cifuentes, zona 5. Gaby de León. Joana Torres, desde España. Excelente, desde España. Julia Batz, desde Sololá. Ingrid Lara, de Villahermosa, San Miguel Petapa. Y Almita Tello, desde zona 1. Bueno, aquí quedamos con los saludos. En unos momentos mandamos algunos más. Y bueno, vamos a ver si tienen algunas preguntas. Vamos a ver si tienen preguntas ahorita. Vamos a responder algunas preguntas. Ok, y algo muy importante, Oscar, y es que en el proceso del voleo, lo que tenemos que hacer es ejercer también suficiente fuerza hacia abajo para que pueda formarse muy bien nuestro redondo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Lo agarramos de esta forma, ¿sí? Así. Presionamos para abajo y empezamos a hacer esto. Vean, ya tenemos ahí nuestras bolitas. Abner, no, me entró una curiosidad y creo que toda la gente tiene esta curiosidad. Leí un comentario. ¿Cuál es la mejor forma para agarrar esa práctica de voleo y tener la pesa en la mano? Ahí decía el comentario, ¿cuál es la maña que nosotros utilizamos? ¿Cuál es la para maña? Hacer este tipo de, okay, proceso mucho más ágil, ¿verdad? Bueno, les voy a decir cuál es la maña. Y la maña es hacer todos los días pan francés, ¿verdad? Realmente, practicando es como usted va a tener toda esa agilidad de poder redondear, de poder volear, de poder doblar el francés. Ahorita vamos a pasar ya casi en unos minutos al proceso del doblado del francés. Y pues, ¿cómo se adquiere la práctica? Pues hacer todos los días pan, ¿verdad? Aunque sea una, dos libras, tres libras diarios, eso va a hacer que nosotros vayamos agarrando práctica poco a poco y que se nos vaya a hacer bastante fácil, ¿verdad? Hoy en día hay panaderos que hacen este proceso de voleo a mano, totalmente a mano, y lo hacen con quintales de pan, ¿verdad? No solo, ahorita estamos trabajando tres libritas y de tres libras me salieron casi una bandeja y media llena. No digamos cuando se hacen uno, dos, tres, hasta cuatro quintales, ¿verdad? Entonces, pero pues estos panaderos han agarrado práctica porque pues todos los días lo hacen, ¿verdad? Y pues de esa forma también fue como yo logré también captar esta práctica haciéndolo todos los días, ¿verdad? Sí, como lo dice Amre, yo creo que a la hora de hacerlo todos los días, de practicar, uno va agarrando práctica y le va dando el peso a cada mano. Nosotros hacemos un movimiento de la bolita de la mano derecha, la pasamos a la izquierda, porque así calculamos el peso que esté completamente correcto en los dos bollitos. Y conforme nosotros vayamos practicando, conforme nosotros vayamos haciendo nuestros panes, es como nosotros vamos agarrando toda esta práctica. Vamos así agarrando es. Todas estas mañas, se podría decir, como bien esa es la maña aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero es práctica, es pura práctica lo que se necesita. Efectivamente, Oscar. Bueno, lo que hice ahorita fue que terminé de bolear nuestros franceses. Y lo que hice fue que tomé un poco de manteca, grasa vegetal, y la coloqué sobre las bolitas. Esto es para que nuestra superficie del pan, pues no se reseque. Recordemos que la cantidad de grasa es bastante baja en este tipo de pan, ¿verdad? Entonces,
Muy fácilmente le pega un poquito el aire a nuestro redondo y ya la parte superior de nuestra bolita pues empieza a secar y empieza a formar una capa como que fuera costra, ¿verdad? Entonces ya eso nos va a traer problemas en el momento del doblado del pan francés y no digamos en el fermentado, ¿verdad? Entonces para evitar eso le colocamos un poquito de manteca vegetal sobre cada una de las bolitas, ¿sí? Entonces acá tenemos ya nuestro pan creció el doble. Ya está listo para irse al horno. Al horno le faltan 20 grados centígrados para llegar. Y bueno, pues vamos a aprovechar ahorita en este momento para poder resolver algunas dudas, Sí, ya que claro, vamos a hombre. dejar Así es. en reposo los redondos por lo menos unos 10-15 minutos, Oscar. Así es. Nos preguntan, si no tuviéramos cámara de fermentación, ¿cómo lo podemos dejar reposar y cuánto tiempo? Ok, entonces busquemos en nuestra casa o en nuestro negocio algún sitio en donde sea un poquito más cálido y lo que hacemos es de que siempre le colocamos un poco de manteca en nuestras bolitas, agarramos una bolsa plástica o cualquier tipo de plástico, tapamos bien nuestra bandeja y la reservamos en este sitio ligeramente cálido, ¿verdad? Entonces así es como nosotros vamos a lograr que nuestras bolitas vayan fermentando. Y ya en el momento que el francés esté elaborado también podemos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que logramos con este nylon, pues, o este plástico? Pues tapamos y cuando tapamos todo ese gas carbónico que va produciendo nuestra levadura dentro del pan se va como que evaporando también. Entonces el plástico que le colocamos encima nos va a ayudar para aplicarle alguna cierta humedad relativa dentro, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a que nuestro pan vaya fermentando. Hoy en día hay muchas panaderías que trabajan este método, ¿verdad? No tienen cámara de fermentación y de esta forma es como lo trabajan. Tapan con plástico el pan y este mismo va haciendo que el pan vaya fermentando poco a poco. Así es. Abre, una pregunta. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Redondear o bolear? Sería bolear. Sería bolear. Redondear lo ha adoptado el gremio panadero hoy en día. Pero la palabra correcta es bolear. Nos dicen aquí, cuando hago pan francés, a la hora de enfriar se arruga en la parte de arriba. Esta respuesta creo que tal vez la dejamos al final, Amna, cuando ya Claro. tengamos el pan hecho y ya vamos a responder preguntas Sí, ya claro. de proceso Por supuesto, terminado. claro. Pregunta, Amna, cuando nosotros boleamos y colocamos en las bandejas, ¿colocamos nuestras bolitas de masa juntas o separadas? No, tenemos que ponerlas separadas. Si las ponemos juntas, van a ir fermentándose y conforme vayan creciendo, se van a ir adhiriendo una con otra, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros vamos a hacer el pan francés y agarramos las bolitas, entonces automáticamente vamos a jalar las otras bolitas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vamos a romper esa capita que formamos en el boleo, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es de que vamos a desgasificar el otro pan. Entonces, en el proceso de formado del pan francés, ahí sí hay que tener mucho cuidado para no desgasificar el pan, porque si desgasificamos el pan, entonces prácticamente estamos haciendo como que el proceso de nuevo, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar ese gas que ya produjo nuestra levadura dentro del pan y tener mucho cuidado para no sacarlo, ¿verdad? No golpearlo demasiado. O sea, esto es un arte, ¿verdad? Y un arte ustedes se pueden dar cuenta que es muy delicado, ¿verdad? Lo mismo es el pan. El pan es un arte, es muy delicado, no hay que golpearlo, ¿verdad? Porque si los golpeamos, desgasificamos. Si yo vengo y agarro esto aquí o lo golpeo, pues voy a desgasificar nuestro pan y ya dentro del horno ya no vamos a poder ganar ese volumen que ya habíamos tenido, ¿verdad? Entonces es por eso que es muy importante que nuestras bolitas queden separadas. Así es, Amner. Amner, una pregunta un poquito más técnica. Este francés y este pirujo puede llevar un proceso precocido congelado. Sí, por supuesto, puede llevar un proceso de precocido congelado. Lo único que aquí sí hay que tener mucho cuidado, porque aquí ya tenemos nuestro 100% de fermentación. Cuando hacemos este proceso de precocido congelado, tenemos que llevar una fermentación del 50 al 75% de fermentación. Es decir, no dejar que fermente al 100%, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta, nuestro pan francés ahorita llegó al 100% de fermentación.
Entonces ya en este caso vengo precozo y luego lo quiero congelar, va a contraerse un poco. ¿Por qué? Porque ya está demasiado fermentado. Hambre, nos preguntan, ¿este pan cuánto tiempo de vida tiene y cómo lo podemos prolongar? Bueno, definitivamente el pan popular, como lo es el pan francés y el pan dulce, pues es un pan de diario, ¿verdad? Es un pan que se produce todos los días y en ese mismo día se vende, ¿verdad? Es un pan caliente prácticamente. Entonces, yo diría que quizás le puede durar nada más 24 horas. Una, ¿por qué? Porque nuestro porcentaje de grasa es bastante bajo. Tanto en el pan dulce también, el porcentaje de grasa es bajo, estamos hablando de un 10 o hasta un 15%. Y esto lo que hace es de que reseca nuestro pan. Al no tener suficiente grasa en nuestra formulación, vamos a conseguir un pan de corta vida, ¿verdad? Entonces, algunas personas lo que hacen es de que le agregan un antimoo a este tipo de pan. Y realmente, pues, yo no comparto esto. ¿Por qué? Porque el antimoo contrarresta la poca humedad que quedó en nuestro pan, porque a pesar de todo, pues nuestro pan ya está horneado. Al salir del horno, nuestro pan posee algún cierto porcentaje todavía de humedad, ¿verdad? Entonces, al colocarle antimoo, lo que hace este aditivo es de que va absorbiendo toda esta humedad que quedó en nuestro pan. Y recordemos que en base a la humedad también tenemos mayor tiempo de vida en nuestros panes, ¿verdad? Entonces, si le vamos a estar quitando todavía esa humedad restante que quedó en nuestro pan se va a resecar demasiado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a comer, lo vamos a partir y nos va a empezar a caer mucha miga, pero es por eso, ¿verdad? Porque ya este aditivo ya quitó toda esa humedad, o esa poca humedad que quedó en nuestro pan y lo resecó demasiado, ¿verdad? Así es, Amri, ¿nos podrías decir tal vez algún tipo de modificación? Leía un comentario, ¿cómo hacer que nuestro pan francés quede doradito en la parte de arriba y que sea crocante a la hora de colocarle los frijolitos? Estaba leyendo yo ahí. Ok, bueno, acá juega mucho lo que es la formulación. Estamos utilizando un 2% de azúcar para hacer un francés más crocante. Podríamos bajar este porcentaje a un 1% o a un 0.5%, ¿verdad? Al bajarle el azúcar, lo que vamos a hacer es de que nuestro pan francés va a soportar todavía mucho más tiempo de horneo y dentro del horno entonces va a agarrar esa crocancia que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tiene mucho que ver también la manteca. En el caso de la manteca tenemos un 3%, también podríamos reducir la manteca a un 1.5% y vamos a conseguir, vamos a tener ya un producto más crocante, ¿verdad? Pero bajándole azúcar, bajándole manteca, vamos a tener estas características, pero el tiempo de vida va a ser todavía mucho más corto, ¿verdad? Estamos hablando de 10, 12 o hasta 15 horas de vida de nuestro pan francés, ¿verdad? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta este tipo de parámetros para que ustedes ya se den una idea de cómo poder trabajar este pan en sus negocios. Sí, para todas estas personas que nos están preguntando cómo se figura el pan francés, cómo se figura el pirujo, en unos momentos lo vamos a hacer. Ok, listo, Oscar, ya nuestro horno llegó a su temperatura ideal. Vamos a hornear a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Lo vamos a hacer por un tiempo aproximado de 15 a 18 minutos. ¿Esto aplica también para hornos de casa, Amber? Efectivamente, aplica también para hornos de casa. Vamos a colocarle 15 minutos para empezar, ¿sí? A 200 grados centígrados. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a limpiar nuestra mesita. ¿Nos podrías repetir el tiempo y la temperatura, Amber? Claro que sí, estamos horneando a 200 grados centígrados o si lo va a hornear en horno de estufa, puede hornearlo a 375 o 400 grados Fahrenheit por el mismo tiempo estimado, de 15 hasta 18 minutos. Si lo quiere más crocante, a ver, acá les voy a contar algo. Si quieren el pan francés más crocante, pero sin necesidad de tener que alterar la formulación, o sea, tener que bajarle azúcar, bajarle grasa,
En este caso, podríamos hacer una variación en el horno. No horneamos a 200 grados centígrados, sino que le bajamos a 170 grados centígrados y alargamos el tiempo dentro del horno. Lo alargamos de 20 hasta 25 minutos y en ese momento vamos a conseguir un poquito más de crocancia en nuestro pan francés también. El antimoho, Amner, el antimoho, si estamos hablando tal vez de un propionato de calcio, ¿podría afectar en el sabor? Sí, definitivamente, el propionato de calcio realmente es bastante ácido. Estamos hablando de un aditivo que su sabor se asemeja mucho al bicarbonato de sodio. Entonces, el porcentaje realmente no es muy alto, ¿verdad? Según la FDA, la utilización de aditivos en nuestros productos alimenticios es de un 0.5 hasta un 1.5%. Realmente no es alto este porcentaje, pero ya su excesivo consumo sí realmente es dañino para todo el sistema digestivo. Ya realmente para nuestra salud ya no es sano comer un tipo de pan que lleve aditivos, ¿verdad? Entonces, tratar la manera de hacer un pan lo más saludable posible. Si queremos preservar un pan con mayor tiempo de vida, hambre, podríamos utilizar algún tipo de prefermento, ¿verdad? Efectivamente. En este caso, podríamos utilizar una masa madre o una esponja que nos ayudaría tanto en el sabor, tanto en la consistencia, en la estructura, y también nos ayudaría en tener unos días más de tiempo de vida. Sí, definitivamente. El utilizar, por ejemplo, esponja, recordemos las características que les mencionaba al inicio del curso. El trabajar el pan francés con una esponja me va a brindar mayor esponjosidad, más suavidad en nuestro pan francés, y es por ello que vamos a alargar todavía un poquito más el tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, podemos alargar la vida de nuestro pan de esta forma, de forma natural. Ok, amén. Bueno, yo creo que son todas estas... una pregunta más. Si no tengo amasadora, si tengo amasadora, no hay necesidad de tener cilindro, Amber. Si tiene una amasadora, que sea amasadora y refinadora. Hay dos tipos de amasadoras. Hay una amasadora que solo amasa, eso quiere decir que solo tiene una velocidad. Y hay amasadoras que es amasadora y refinadora, que tiene dos velocidades. Entonces, con la primera velocidad vamos a amasar, y con la segunda velocidad vamos a desarrollar gluten, vamos a refinar, ¿verdad? Si tenemos esta máquina que es olla amasadora y refinadora, pues sí, definitivamente pues no hay necesidad de tener un cilindro refinador. Ahora, si tenemos nada más una olla amasadora que la única velocidad que tiene es muy lenta, ahí no vamos a desarrollar el gluten en el tiempo que tenemos estimado, ¿verdad? Quizá tal vez lo desarrolle, pero lo desarrolle quizás en 30 minutos en adelante. Ya al haber transcurrido 30 minutos, ya nuestra levadura ha empezado a trabajar bastante y ya no va a ejercer su 100% o la función que debería de ser la levadura en la fermentación, ¿verdad? Así es. Abre, nos preguntan, aquí hay personas que trabajan con esponja, ¿cuál es el porcentaje que nos recomendás para utilizar? Ok, yo recomiendo el 30%. Eso quiere decir que, por ejemplo, si voy a trabajar 10 libras de harina, de esas 10 libras de harina voy a quitar 3 libras de harina para hacer mi masa de esponja. En base a esas 3 libras de harina le voy a aplicar el 60% de agua y únicamente el 1% de levadura. Entonces, esto hago mi masa, esta masa esponja, sí, vamos a desarrollarle el gluten para que empiece a fermentar todavía mucho más rápido, ¿verdad? Y realmente nos pueda brindar esas características que buscamos en un pan francés con esponja, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar, un 30%, pueden probar con un 40%, pero si ya empezamos a aumentarle más el peso de la esponja, ya a la receta final, vamos a tener también al final un producto con un sabor bastante ácido, ¿verdad? Entonces, el pan pues es desabrido, sin embargo, pues no es demasiado ácido, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, lo recomendable, 30% de la masa esponja en base a la cantidad total de harina. Lorena González nos pregunta, ¿la masa de francés es igual que la del pan baguette? No, definitivamente no. Bueno, de la historia que les estaba platicando al inicio del curso, que de cómo fue que se originó el pan francés, definitivamente ese francés sí era un pan muy parecido a un pan baguette, ¿verdad? Pero en este caso sí hay bastante diferencia. Un pan baguette únicamente lleva
cuatro ingredientes, que es harina, agua, sal y levadura, nada más, ¿verdad? Y en unas ocasiones ni siquiera levadura comercial, sino que la utilización de masas madres, algún prefermento. Hoy en día hay muchos prefermentos, existe la viga, el polish, el paté fermenté. Entonces hay bastantes prefermentos a elegir si queremos hacer un pan lo más saludable posible. Entonces, sí hay bastante diferencia entre un pan baguette original con la receta del pan francés guatemalteco que estamos trabajando hoy. Ok, Arnel, ok. ¿Nos puedes recomendar algún porcentaje para hacer pan francés integral? Sí, claro que sí. Para hacer un pan francés vamos a utilizar un 30% de harina integral normal. Nosotros, Molinos Modernos, tenemos dos tipos de integrales. Está la integral fina y la integral normal. En este caso, para hacer un pan francés, lo recomendable es hacerlo con harina integral normal. Y volvemos al ejemplo anterior. Si vamos a trabajar 10 libras de harina, de esas 10 libras de harina, quitamos 3 libras y sustituimos esas 3 libras por 3 libras de harina integral, ¿verdad? Entonces ya nuestra receta final va a ser de 7 libras de harina normal, harina dura, y 3 libras de harina integral. Puede también jugar con los porcentajes, puede jugar con un 10, con un 20, 30 o hasta un 40%, ¿verdad? Si excedemos el 40%, ahí sí vamos a tener un poco de problema. ¿Por qué vamos a tener problema? Porque la harina integral no desarrolla gluten, ¿verdad? Y si lo desarrolla, cuesta todavía demasiado, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de gluten en esta pasta de pan francés sí es muy importante para poder encapsular todo ese gas carbónico que produce nuestra levadura. Entonces, si excedemos el 40% de harina integral, se nos va a dificultar bastante el desarrollo de gluten y vamos a obtener un pan de baja altura. Vamos a obtener un pan muy pesado también, ¿verdad? Y bastante difícil de poder digerir, ¿verdad? Entonces, el máximo que yo les puedo recomendar es un 30% de harina integral en base al peso total de la harina, ¿sí? Ok, vamos a ver cómo va nuestro pan francés. Y bueno, ya va tomando colorcito. Vamos a bajarle un poquito de temperatura para que no se me vaya a pasar de colorcito. Pero ya en un momento vamos a abrir el horno y les voy a mostrar cómo va este pan francés, que realmente se ve excelente, ¿verdad? Lamentablemente pues no traje mis frijolitos para poder comerme una mi fila de pan francés, pero si hubiese traído, seguro yo me como tal vez una o dos filas de francés, porque realmente sí se ve bastante bien. Bueno, ¿más preguntas, Oscar? No, solo hay doña Dora Angélica, una participante de aquí de CDCAP. Nos dice, las mejores recetas de pan son las de Molinos Modernos. Excelente, muy bien dicho. Sí, yo creo que todos nuestros clientes comparten esta opinión. Creo que nosotros como instructores y también como parte de una corporación estamos para brindar servicios de calidad, harinas de calidad, como también nuestros cursos, ¿verdad? Entonces, siempre estamos innovando, siempre nos estamos preparando, siempre estamos haciendo modificaciones para que tengan un producto y unas clases de calidad. Definitivamente, Oscar. Bueno, vamos a pasar entonces al proceso del formado. Ya le dimos un tiempo aproximado de descanso a nuestras bolitas de 15 minutos alrededor, más o menos. Si en el caso no tengo cámara de fermentación, hacemos el proceso, la tapamos con plástico y reservamos nuestras bolitas aproximadamente 30 a 45 minutos máximo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Si se pueden dar cuenta, nuestras piezas han crecido. Han crecido bastante. Ok. Solo me voy a limpiar las manos. Ok. Mary Letrán nos está preguntando que si es la misma masa para campechanas y lenguas. Sí, definitivamente esta masa es la misma.
De esta misma masa podemos sacar muchas variedades, pero pues esas son sorpresas que más adelante se vienen. Hoy con esta masa vamos a trabajar nada más pan francés y pan pirujo. Pero la otra semana ya tenemos programación para poder trabajar la misma masa, pero vamos a hacer diferentes figuraciones. Se vienen ya las lenguas, las campechanas, ¿verdad? Y algunas otras por ahí. Entonces, muy pendientes también ahí de la transmisión de la próxima semana. Y mañana, por supuesto, van a aprender a hacer el pan dulce popular de Guatemala. Bueno, vamos a pasar al proceso de elaboración de nuestros pirujos. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar nuestra bolita. Y lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a preformar. Luego, ya preformado, únicamente estiramos un poquito. Con mucho cuidado para no desgasificar nuestras bolitas. Vean, esas burbujitas sientan muy bien a nuestros panes. De esta forma hacemos nuestros pirujos. Algo muy importante es de que esta parte en donde se ha unido nuestro pan, esta parte quede por la parte de abajo, para evitar que se nos abra. ¿Cuánto pesa cada bolita? Nos preguntan. Estamos haciendo bolitas de 1 onza cada una. Y nos pregunta también, en Occidente, ¿con qué nombre encuentro la harina integral? La encuentra como harina integral Rico Trigo de Molinos Modernos. Me pregunta Unice López, ¿esos pirujos se pueden rellenar con queso crema y jalapeños en otra o es otra masa? Sí, bien, lo puede hacer con esta misma masa también. Lo único que hace es que venimos y hacemos esto. Acá al centro colocamos el relleno que queremos, si es queso, si es frijol o es chile, por ejemplo. Entonces ya luego empezamos a enrollar y sellamos. Dalila Pac dice, Abner es una biblioteca rodante, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por esos comentarios. Si podría repetir las temperaturas para hornear en estufa. Por supuesto, las temperaturas son las mismas, 200 grados centígrados o 375 a 400 grados Fahrenheit por un tiempo estimado de 15 a 18 minutos. Vean qué fácil. ¿Cómo cilindrar la masa a mano y por cuánto tiempo? A mano pues ya dimos la explicación dos veces de cómo poder desarrollar el gluten. Al terminar el curso lo puede volver a reproducir también para que no se pierda también estos tips. Ignacio Flores dice, me pueden mandar la receta del pan francés. Esta se colocó el día de ayer por la noche, creo yo que la colocaron. Así es, desde el día de ayer está posteada nuestra receta en nuestra página de Facebook como CECAP Guatemala. Bueno, si alguien por ahí dice, ¿qué le pasó a Oscar? ¿Cambió de voz? No, es Ricardo Ruiz, nuestro jefe de CECAP Guatemala y Quetzaltenango, quien está hablando en este momento. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Abner. Acá contestando las preguntas, dice Alma Patricia Barrios, ¿en la capital en dónde encuentro la harina integral? La puede encontrar directamente en Molinos Modernos, en zona 12, o bien en nuestra tienda CECAP de la zona 9, en presentaciones de 4 libras y 25 libras en CECAP, y en Molinos Modernos únicamente de 25 libras. Bueno, salen nuestros pirujos. Vean qué chulada. ¿Sí? Vean qué hermosos salieron. ¿Verdad? Vamos a ver el pan francés. Bueno, a nuestro pan francés sí le faltan unos 2 minutillos. 2 minutos más. A nuestro pan francés para hacer un total de 17 minutos.
Bessy Nol dice, tiene la entrega a domicilio. Nos puede escribir al WhatsApp y ahí podríamos coordinar para poderle apoyar y poder ver cómo le entregamos su harina. Escríbanos al WhatsApp. Sí, nos puede escribir al WhatsApp 3511-9965. Repito, 3511-9965. Alejandra Morales dice, desde Nueva York, soy chica de corazón. Perfecto, un saludo hasta Nueva York en Estados Unidos. Bueno, vamos a esperar a que salga nuestro pan francés para poder hacer el proceso del doblado, la figuración de nuestras filas del pan francés. ¿Qué días está abierto CDCAP para comprar la harina? Necesito un costal. Perfecto. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 horas, cerrando de 1 a 2 de la tarde. Luego dice, ¿cómo sabe que le falta tiempo? Pues, si me puede repetir la pregunta ahí, ¿en qué proceso? Si en el proceso de fermentado o en el proceso de horneo, perdón. Dice, ¿cuál es la diferencia entre bolillo mexicano y el pirujo? Bueno, las recetas son muy similares. Pues la figuración, pues son también bastante similares. Lo único que cambiaría, creería yo, que es el nombre. Acá nosotros lo conocemos como pirujo y en México lo conocen como bolillo, ¿verdad? Entonces, esa sería nada más creo que la diferencia, porque en forma y en receta son bastante similares. Ok, bueno, ya va a sonar nuestro horno. 17 minutos se hizo nuestro pan francés y nuestro pirujo se hizo 15 minutos. Perfecto. Ok. Sale nuestro pan francés. Y por favor, Oscar, si nos podrías ahí enfocar para que los participantes puedan ver. Sí, claro. Vale. Vean cómo salió de hermoso ese pan francés. Este pan francés está... pero bellísimo. Vean el suelo de este pan francés, bastante atractivo, buen color, un color canchito, se ven bien las divisiones entre cada francés, ¿sí? Vean. Y tenemos crocancia, ¿verdad? Y tenemos crocancia también, oiga. ¿Sí? Tenemos crocancia. Entonces, para no perder esa crocancia del pan francés, lo ideal es que en este momento, sobre la misma bandeja caliente, le demos vuelta. Exactamente, teníamos una pregunta de eso, Amne. ¿Qué era? ¿Por qué pasaba a la hora de salir el francés y se ponía húmedo en la parte del suelo, verdad? Es porque no le damos la vuelta. Así es. A la hora de salir. Sí, y la vuelta, pues, solo es un ratito. En lo que doblamos nuestro pan francés y luego ya pues las pasamos a unas tablas de madera. Perfecto, bueno, ahora sí, vamos con lo que esperábamos. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho doblar el pan francés o figurar el pan francés con harina. Así que pues voy a poner mi harinita. Ok, voy a poner mi harina. Ya tengo acá mi bolillo para pan francés. Y vamos a engrasar un poquito mi bandeja. Bien importante engrasar las bandejas antes de colocar el producto, ¿verdad, Amel? Sí, para evitar que se nos pegue. Ok, bueno. Amel, antes que empeces, este producto no llevó vapor, ¿verdad? No le coloqué vapor. Pero si su horno tiene la aplicación de vapor, lo puede utilizar también. Bueno, vamos a hacer el pan francés. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar nuestras bolitas de una forma delicada y le vamos a hacer una cinturita cabal al medio. Vamos a dividirlo, así, vean. Vamos a tratar de acercarnos un poquito para que vean. De una forma delicada, evitando que se desgasifique nuestras bolitas. Y como bien, pues, todas las filas de pan francés en Guatemala son de 6 panitos,
lo vamos a hacer de 6 panitos. Vean, damos vuelta, colocamos bien nuestros francesitos y golpeamos en las orillas, solo en las orillas, vean. Y luego, para que nuestra fila de francés quede parejita, hacemos esto. Me gusta pasarla siempre también por un poco de harina para que nos dé esa textura. Vean. ¿Sí? ¿Qué tal les parece? Excelente, hombre. Volvemos a hacer el mismo proceso. Realizamos la cinturita de nuestro pan francés. Si se dan cuenta, no estamos maltratando realmente las bolitas, ¿verdad? Y eso es algo muy importante para que no se desgasifique. ¿Vean? Sobre harina y colocamos. Y esto también lo puede hacer usted siempre practicándolo todos los días. Vean. Nuestro bolillo siempre lo pasamos por un poquito de harina para que no se nos pegue. ¿Sí? Nuestra tercera tira de francés. Vamos por la cuarta. Recordemos que el video, que la grabación, el en vivo de hoy queda grabado, por si queda algún tipo de duda o si tienen alguna duda en el tema del figurado, va a quedar grabado unos minutos después de que hayamos terminado el en vivo, queda grabado, y unos días, alrededor de 2 a 3 días después, lo subimos a nuestro canal de YouTube. Así es, Oscar. Pueden encontrar como CDCAP Guatemala. Correcto, Oscar, así es. Ok, ya terminamos una bandejita. ¿Nos puedes recordar de qué peso es cada bolita? Estamos trabajando de un peso de 1 onza. Pueden hacerlo de 1.25, que a mí en lo personal me gusta bastante ese peso de 1.25 para que mi francesito quede más esponjoso. Quede más carnudo, como lo dicen ahí unas personas. ¿Nos puedes mostrar de nuevo cómo se le hace la cinturita al bollo, por favor? Bueno, tenemos aquí nuestra bolita. Yo lo que hago es que con esta parte de nuestro dedo hago esto, vean, formo la cinturita y ahí tenemos nuestro francés. ¿Qué pasa, Daniel, que cuando uno hace este proceso, pero a la hora de hornearlo se separan los franceses? ¿Puede ser mucha harina? Puede ser mucha harina. Otra puede ser que en el descanso, en el reposo, la bolita pues agarró costra. Recordemos que les mencionaba que cuando le vamos a dar reposo a las bolitas, es necesario colocarles manteca o grasa en la parte de arriba para que se conserven frescos de esta forma, ¿verdad? Si se resecan nuestras bolitas, entonces ahí es en donde corremos ese riesgo que me mencionabas, que se puedan separar. ¿Ok? ¿Hay diferencia si le ponemos más esponja a la masa? Sí, hay diferencia. Realmente si le colocamos mucha esponja o sobrepasamos el 30-40% de esponja, vamos a obtener un pan francés muy ácido, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, lo que yo les puedo recomendar es un 30% en base al total de la harina que vamos a utilizar. Y bueno, Oscar, terminamos entonces hacer el proceso de
nuestro pan francés. Ahora te dejo para que puedas mostrarles ahí a las personas el costo de cada francesito, para ver si así se animan a hacer en sus casitas o implementarlo todavía mucho mejor en sus negocios, ¿verdad? Entonces, Oscar, te dejo mientras yo empiezo a preparar la presentación final. Muy bien, Arner, muchísimas gracias. Bueno, entonces pasamos de nuevo a nuestra presentación, ¿sí? Pasamos de nuevo a nuestra presentación, donde tenemos nuestro pan. Y vamos a irnos a nuestro, a nuestra computadora, donde tenemos la formulación, ¿sí? Y también nuestros costos. Bueno, para las personas que se acaban de conectar o ya se conectaron tarde y no vieron la formulación, estamos elaborando pan francés y pirujo. Nuestra formulación es la siguiente: harina dura virgen de codonga un 100%, que me equivale a 3 libras. Agua un 60%, que me equivale a 1 libra con 12 onzas. Sal un 2%, que me equivale a 0.96 onzas. Azúcar de igual manera un 2%, que me equivale a 0.96 onzas. Manteca vegetal un 3%, que me equivale a 1.44 onzas. Y levadura fresca de igual manera un 3%, que me equivale a 1.44 onzas. Si en el caso de ustedes no tienen levadura fresca y solo tienen levadura instantánea, recordemos que ese 3% lo podemos dividir en 3 y utilizar un 1% para mi formulación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a los costos. Aquí tenemos un costo aproximado, costo de masa, sacando todos los costos de cada ingrediente, me da un costo de 8.66 centavos. Costo de decoración, en este caso no tenemos, ¿sí? Porque no vamos a decorar nuestros franceses ni los brujos. Y rendimiento de piezas, 80 piezas. Costo por pieza es de 0.10 centavos. Gasto por pieza es de 0.05 centavos y costo total por piezas de 15 centavos. Estamos hablando que 15 centavos me vale un francesito. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con esto? Recordemos que los costos, para sacar el costo de masa, es sumamos todos los costos, tanto de la harina, del agua, de la manteca, del azúcar, de la sal. Esto me dio 8.66. Rendimiento de piezas, ¿cómo lo sacamos? Sumamos todas las onzas, ¿sí? Sumamos todas las onzas que utilizamos y las dividimos en el peso que vamos a sacar de cada pieza. En este caso fue de onza, entonces quiere decir que total de masa fueron 80 onzas y me equivale a 80 piezas. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería el tema de los costos, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Es el momento de hacerlo ahorita. Después de figurado, ¿cuánto tiempo de fermentación sin cámara? Vean, este es un punto bien importante, es un punto bastante importante que tocar. Recordemos que en Guatemala tenemos un ecosistema bastante variado. Hay diferentes temperaturas, hay diferentes humedades, hay diferentes alturas. ¿Sí? Lo más recomendado aquí es llevar nuestra fermentación hasta que duplique el tamaño. ¿De acuerdo? Puede ser de 30 minutos hasta 45 minutos. En lugares más fríos puede llevar hasta una hora a una hora 15. Eso va a depender de cómo esté la temperatura del lugar y la humedad. Bien importante, a la hora de fermentar nuestra figuración de ya nuestros francesitos o nuestros pirujos, colocarle ligeramente grasa por la parte de arriba y taparlos con un nylon. Así evitamos que se encostre o que ya no crezca por la porque le llegó aire y se encostró y ya no va a crecer el pan. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el costo y el gasto? Veamos.
y la ganancia. Ok, el costo es todo nuestro costo de producción, por así decirlo, lo que me costó la harina, lo que me costó la sal, lo que me costó el azúcar, eso sí, pero las cantidades, el costo lo sacamos por la cantidad que estamos utilizando. Nuestros gastos, ahí va incluido la mano de obra, va el gas, va la luz, va, si nosotros tenemos panaderos, el salario del panadero, ¿sí? Y nuestra ganancia es lo que nosotros vamos a vender, restándole costos y gastos. Eso es nuestra ganancia, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra, alguna otra pregunta. Oscar, complementando ahí tu respuesta, les queremos comentar que el último curso del año pasado, del 2020, de hecho fue sobre gastos y costos, ¿verdad, Oscar? Entonces, sí, por favor, sí. Ahí, a las personas que tengan todavía dudas de cómo es que se manejan este tipo de conceptos, los invitamos a que puedan repetir, a que puedan reproducir nuevamente nuestro live. Este lo encuentran en nuestra página de Facebook también, o bien en nuestro canal de YouTube, como CEDECAP Guatemala. Realmente, ese curso está buenísimo. Usted va a aprender cómo poder costear este tipo de productos. Abner, diferencia entre la formulación para horno de leña. ¿Qué diferencia, okay, o qué modificación podemos hacer en la receta? Ok, bueno, acá tiene mucho que ver la forma en que usted trabaja, ¿verdad? Recordemos que un horno de leña, al principio, cuando se acaba de quemar la leña, el horno realmente está bastante caliente, ¿verdad? Entonces, acá lo que yo les podría recomendar es, por ejemplo, que a nuestra receta del pan francés no le pongamos absolutamente nada de azúcar, ¿sí? Y y después poco a poco agregarle el azúcar dentro de los batch. Ya cuando vayamos a cilindrar, vamos a desarrollar el gluten, en ese momento pues ya agregarle un poquito de azúcar, dependiendo de cómo se vayan dando las horneadas del horno de leña, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se termina de quemar la leña, pues podríamos empezar a hornear el pan francés, pero el horno está suficientemente caliente, entonces, por ejemplo, esa primera horneada de pan francés se puede ir absolutamente sin nada de azúcar. La segunda horneada, pues ahí ya le podemos colocar un poquito de azúcar a los paños o a los batch de masa que vayamos a hacer. La tercera ronda de horneada, pues ahí ya le podemos colocar todavía un poquito más de azúcar, y así nos vamos sucesivamente, ¿verdad? ¿Por qué el azúcar? Porque el azúcar nos va a ayudar a que nuestro pan francés vaya tomando color, ¿verdad? Si nuestra receta completa no le vamos a colocar azúcar, entonces las últimas horneadas de pan francés va a costar demasiado que se puedan hornear. Una, lo otro es que nuestro pan francés se va a estar resecando demasiado y no va a empezar a agarrar color por arriba, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante el colocarle también azúcar a esta receta conforme vayan siendo las horneadas, ¿verdad? De esa forma es como yo la he trabajado y realmente me ha funcionado muy bien. La primera horneada, que es con horno súper caliente, sin nada de azúcar, que estamos hablando que el tiempo de horneo ronda por los 2 minutos, más o menos, ¿verdad? Si no es que menos, ¿verdad? Entonces, y conforme vayan siendo las horneadas, conforme vaya enfriándose el horno, mejor dicho, así vamos a ir colocándole también poco a poco el azúcar a nuestros batch de masa, ¿verdad? Entonces, esa sería mi recomendación, y muchos panaderos, si nos ven, yo creo que concordamos con lo dicho, ¿verdad? Si han trabajado con horno de leña, de esta forma es como algunos panaderos lo trabajan. Y bueno, pues Oscar, ya llegamos a la parte final de nuestro curso del día de hoy. Realmente muy interesante. Muchas dudas que fueron resueltas el día de hoy. Les agradecemos mucho que no se queden con esas dudas, porque para eso estamos, ¿verdad? Para eso están Molinos Modernos, para poder ayudarles en el desarrollo de sus formulaciones, en la capacitación constante, en el uso de nuestras harinas, que realmente son las mejores harinas acá en Guatemala y en Centroamérica, ¿verdad? Entonces, vamos a partir una fila de pan francés para que lo vean. Vean, realmente está muy bonito, buen tamaño, buen color, buen aroma,
buena crocancia. Y ahora vamos a ver la miga. Veamos. ¿Cómo está la miga? Excelente, Amler. Excelente. Buena miga, la verdad. Buena miga. Como pueden darse cuenta, es ¿sí? una miga uniforme. Vean la suavidad, pero también tenemos crocancia, ¿verdad? Así es. No tenemos un pan que ya viene dispuesto como para meterle relleno, porque este sí hay que partirlo. No, no nos salió caverna ni nada por el estilo. Es un buen pan con buena miga. Definitivamente, Oscar. Y bueno, pues qué bueno. Agradecemos toda esa participación de personas. Toda esa audiencia que tuvimos el día de hoy, ¿cuántas personas se encuentran todavía conectadas? Tenemos 320 personas. Perfecto. Todavía. Bueno, excelente, a esas 320 personas y a las 400 y algo que pudimos llegar, pues muchas gracias por vernos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana desde allá de Quetzaltenango. Eric Mazariegos nos tiene preparada ya la formulación del pan dulce popular de acá, de el país de Guatemala, ¿verdad? Una noticia que les quiero dar, si no nos habían visto, usted hasta hoy nos está viendo. Les recuerdo que la semana pasada fue el lanzamiento de nuestra nueva harina para pizza. Pruébela, realmente está muy buena. A finales de este mes de enero vamos a tener ya disponibles las presentaciones de 4 y 25 libras en tienda Sedecap en Guatemala y en tienda Express allá en Molino Excelsior en la zona 3 de Quetzaltenango, ¿verdad? Así que por favor, si se perdió este live, vuélvalo a reproducir también y aprenda cómo hacer una deliciosa pizza con nuestra nueva harina especial para pizza. Así que pues muchas gracias, les enviamos un fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana siempre en nuestra página de Facebook como Sedecap Guatemala. En el caso nuestro, nos vemos hasta la próxima semana, día martes también. Seguimos con la receta del pan francés, solo que con otras figuraciones, ¿verdad? Recordándoles es, también, Oscar, que la tienda está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cerrando de 1 a 2 de la tarde, ¿verdad? Si necesita más información sobre nuestros productos o precios de los mismos, puede comunicarse a nuestro WhatsApp 3511-9965, les repito, 3511-9965, que con mucho gusto ahí le podemos atender. Así que gracias, Oscar, por tu apoyo del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también, que por ustedes ha sido posible el curso nuevamente del día de hoy, y nos vemos hasta el próximo martes, si así Dios nos lo permite. Un abrazo y hasta la próxima. Que tengan feliz día. Feliz día a todos. Muchísimas gracias por quedarse. Y como bien lo dijo Amner, los esperamos el día de mañana con un curso más desde Quetzaltenango. Muchísimas gracias.